Soy Diana, bienvenidos de nuevo a este siguiente video de la Kitab Bad Age en la prisión. Bien, pues nos quedamos en que pues, estamos en el comedor hablando con Bernardo, Luchino y Eivan acerca de la mala suerte que tienen por haber quedado ahí atrapados y ver cómo carajo salir de ahí. Aunque, dado que muchas ya vieron mis otros gameplays del primer juego, o incluso ya jugaron el juego, ya sabrán que obviamente sí logran escapar, pero en Lucky Dumb Bad Edge esto va a estar algo diferente. Y ya lo verán más adelante. Pues a darle duro, sí está grabando, ¿verdad? Sí. ¡Ah, me choca este sol! Por mí me grabaría hasta que el sol se termine de ocultar. Pero se me haría más tarde. Tengo otras cosas que hacer, así que no. Es que perdonen tanta iluminación en mi cara. Pero es que el sol, la verdad que ahora se mete. Dios, ya son las 7:30 de la noche y el pinche sol. Ay, ¿por qué es tan brillante esta hora? En serio. Bueno, dale duro. ¿A dónde iba? Oh, sí. Oh, mientras estaba pensando en el anciano Cavalli, el hombre guapo de cabello rojo me estaba mirando fijamente. ¡Pablo Chino! ¿Qué me estás mirando? ¿Nande, Tai Fusei, a conoce que ni ir a todo? ¡Soyz, Bernardo! ¡Omae no chate no aitzka! ¿Qué tienes algún pedo con Jan, Pablo Chino? A ver. Justamente estaba pensando en por qué este soldado de bajo rango estaba sentado aquí. Bernardo, ¿este chico es aquel subordinado tuyo? Se nota que al chino le gusta el chisme. Soda. Coitz mo chotto shita yumeijin da ga. Luki no. Omae ni wa aratamete shoukai shite okou ka. Ivan wa mou shitteru na. Así es. Aunque este chico es un poco famoso ya. ¿Quieres que te lo presente una vez más? Iván, tú ya lo conoces, ¿cierto? ¿Qué? Itsumo musho ni buchikomarete el manuke te koto kurai shika shiranei ga na. Solo conozco que es un tonto que le encanta ser arrestado para luego escaparse de las prisiones. Naruhodo. Musho kurashi no maestro ga. Sochi mo ore no koto wa shiran yo da na. Maestro. Yo veo. Con que es un gran maestro de las prisiones. En cambio, parece que él no me conoce. Joder. Ya. Sochi no kare ga Ruki no Gregoretti. Dai 3 no kanbu da. Hade na otoko da kara mi oboe kurai wa aru daro. Jan. Él es Luchino Gregoretti. Es el tercer capitán.
Como es un hombre bastante destacable, seguramente recuerdas haberlo visto antes, ¿verdad? Ah, Leo no date otoko no. Uwasa wa kane da ne. Sunmasen, Ultra ni aniki no toko no Giancarlo Del Monte ssu. Ah, es aquel caballero andante. Lo siento, solo había escuchado rumores sobre él. Soy el subordinado del hermano Bernardo Ortolani, Giancarlo Del Monte. Ante mi molesta y breve presentación, Bernardo, quien se había hecho llamar mi hermano, pone una cara de cosquilleo. Soga. Soya, omae, Cavalli-dono no toko demo mikaketa kiga suru nda. Ya veo. Por cierto, creo que te había visto alrededor del señor Cavalli. Bueno, así es. Realmente somos conocidos. O eso es lo que quería decirle usando un tono de broma, pero me detuve. No parece que él sea esa clase de persona que tolere mucho las bromas. Hai. Iya, vos ya gorōjin gata ni wa yoku shite moratte masu. Cavalli no ojiki ga buji de yokatta. Sí, el jefe y los ancianos me han tratado muy bien. Me alegro saber que el tío Cavalli se encuentra bien. Gomasuriaro. Maldita basura pretenciosa. ¿Un pinche pedo, Iván? Este bastardo no para de ser grosero. ¿Cuándo no? Omoidashita. Omae ka. Tokei no kobai ya no. Sou sou. Sí. Ya te recordé, cabrón. ¿Qué le dices, cabrón? Eras tú. Eras el de ese reloj y esa tienda de apuestas. Parece que recordó algo. Y por primera vez muestra una gran sonrisa en su rostro mientras sacudía sus hombros. Omae ni tokei o uritsukerareta ndatta. Omoidashita. Sore ni 俺の島のスロットホールと飲み屋全部で出入り禁止を食らってるイカサマ坊主. Recordé que estaban intentando venderte un reloj. Además, a pesar de estar en mi territorio, te las arreglabas con trampas para entrar y salir de la tienda de pulgas, la cual manejaban ciertas restricciones en cuestión de las entradas y salidas. Yo también lo recordé. Hace mucho tiempo, el anciano Cavalli me presentó a un hombre pelirrojo. Así que era él. En ese entonces, el anciano me lo presentó como un candidato a ser capitán mientras lo miraba con grandes expectativas o como alguien de gran valor. Ika-sama wa hidoi zo, rookie no. こいつは、ジャンは、そう、聞いたことがあるだろう。あのあだ名。 Decirle tramposo es cruel, chino. Este chico Jan, seguramente ya has escuchado de él, ¿no? Aquel apodo suyo. Cuando Bernardo estaba por decir algo más, Iván, con una expresión molesta en su rostro, dio unos pequeños golpes con la cuchara en el plato ya vacío de sopa. Fuck! Hitobarai made sasetoite. Sono inukkoro no hanashi toka nameten no ka, kusu! ¡Jódanse! Están subestimándome dejándome a un lado para comenzar a hablar de viejos recuerdos con ese cachorro. Joder. Ante la voz molesta del capitán de rango más bajo, Iván, Bernardo mostró una expresión molesta,
pero rápidamente la cambió por su expresión de siempre. Sodana. Corea. Lingino Kambu Kainitoste. Conobadeva Saijo y Noorega. Soreo Sensesu. Cierto. Pueden tomar esta reunión como una reunión de capitanes temporal, dado que en este lugar tengo el rango más alto entre nosotros, la llevaré a cabo. Bueno, ya regresamos a los temas serios. Los ojos de Bernardo, bajo sus lentes, se mostraban serios. Cuando Bernardo muestra ese tipo de mirada, se convierte en una persona completamente diferente a comparación de cuando hablamos uno con el otro. ¿Y daro? De acuerdo. ¡Sóshiro! Soriori, ¿soyitsu a suárasete oite ii no ka yo? Dohira no shitappa daro na, koitsu. Sí, hace eso. Por cierto, ¿está bien dejar este chico sentado ahí? Él es un simple subordinado de bajo rango, ¿no? Ustedes actúen como si yo no existiera. Yo seguiré comiendo mi pan. Ya. これでいい。ジャンにとっても、そして俺たちにとっても、重要な話がある。No. Está bien que esté aquí. Hay una conversación que debo contarles.Y que es importante tanto para Jan como para nosotros. Excuse me. Para mí también. Al escuchar esas palabras me sentí un poco aliviado. Perdí donde iba. Okay. Espera. Una conversación que es importante para mí. Es esta...¿En esta reunión de capitanes? 先ほども話題に出たが、カバッリ幹部殿が逮捕を免れたのは、この最悪の状況の中でも数少ない朗報だ。Retomando el tema de antes, son buenas noticias de que el consejero Cavalli haya logrado escapar del arresto. しかし、ボスとじい様だけに今の台番を任せておけんぞ。いくらあの二人がやり手でも、Sin embargo, no es adecuado que el jefe y el anciano se encarguen de Deivan ahora debido a la situación. Sin importar qué tan competentes sean aquellos dos. Lo sé. Bernardo, que parece que ha perdido el apetito, cortó un pedazo de su pan y lo puso en mi bandeja. Y luego continuó con la conversación. ¡Ay, Bernardo, qué mono! ¡Le está dando de su pan a Jean! ¡Dios, caballeros vergas! 俺たち若手の幹部が4人揃って逮捕されたのは、明らかに我ら CR5 に敵対する連中の差し金だ。死刑と、あの腐れ判事も奴らの仲間さ。Es clara la razón del por qué nosotros cuatro, que somos los jóvenes capitanes del CR5, fueron arrestados. Y esa razón fue por una trampa tendida por nuestros enemigos, con la ayuda de policías y jueces corruptos. ¡Maldita sea la corrupción, carajos! ¡Ano xotar no poricodomo! ¡Lukino! ¡Anta no hanagusuri ga tarinagattan ja nei no ka? ¡Shikei ga majime ni shigoto suru nante! ¡Na!¡Malditos políticos corruptos! Luchino, ¿acaso tu sentido del olfato para captar este tipo de problemas no fue lo suficientemente bueno? ¿Realmente estás realizando tu trabajo adecuadamente? ¡Genkou han de taiho sareta manuke ga warawasete kureru na! ¡Polisu no sewa wa mondai naku yatteta ze, ore wa! ¡Cabrón! Al escuchar eso de alguien que fue arrestado tan fácilmente me hace reír. Yo había estado cuidando de esos problemas políticos como era debido. Sobre de 逮捕されてちゃ世話がねえな。ポリ用の予算、実弾がどこに向かって飛んでたか。ここから出たら綺麗にこの俺が洗ってやろうか。
No me digas que simplemente dejaste pasar volando las balas de la policía sabiendo hacia dónde se dirigían. ¿Te gustaría que me encargue de limpiar esos asuntos una vez que salga de aquí? Isama, saki kara nani ga inda? Masaka kono ore ga kitanai kane o poketto ni ireteita to. Maldito. ¿Qué has estado intentando insinuar? No me digas que crees que yo acepté recibir dinero de esos asquerosos bolsillos políticos. Chicos, no se peleen, por favor. No es el momento ni el lugar para esto. Esto es malo. El ambiente ha cambiado para mal. Iván está actuando como si intentara morder a alguien. Mejor dicho, lo peor es que los subordinados alrededor nuestro estén escuchando todo esto. Yamero. 2人ともだ 俺たちは揃って敵にはめられたんだ Ya paren ustedes dos. Nosotros caímos en la trampa del enemigo. 敵の仕掛けがこれで終わりだとは思えん 早くデイバンに戻らないと ボスたちが危険だ No creo que esa trampa haya acabado aún. Debemos apresurarnos a regresar a Deivan. O si no, el jefe y los demás estarán en peligro. Modoru, te yo. Tak, kigaru ni itte kuren na. Ma, ore wa hantoshi mo suriya shaba ni modoru wa. Dices que volvamos, ¿eh? Lo dices como si fuera algo tan fácil. Al menos yo quedaré en libertad en medio año. Ore mo son kurai da na. Te soy ya, Bernardo. ¿Antara dore dake kurai komimashita no? Yo igual. Por cierto, Bernardo, ¿por cuánto tiempo estarás dentro? Al escuchar mi pregunta, Bernardo mostró una oscuridad en sus ojos detrás de sus lentes, pero rápidamente cambió su mirada a la de una de burla. Ore ga 4年, Rukino wa 11年 da. 弁護士を使って賠償の買収、不法判決の件で控訴はしているが、すぐには無理だろう。 Me quedan 4 años. A Luchino le quedan 11 años. Estamos usando un abogado para apelar las decisiones de adquisición y responsabilidad extracurricular del jurado. Pero no podemos hacerlo de inmediato. Bernardo mira hacia donde estoy y luego dirige su mirada hacia Luchino para luego decir: 正直、CR5 を罠にはめた連中が俺たちの懲役だけで満足してくれているとも思えん。最悪、この無所の中に殺し屋が来るから。 Honestamente, no creo que los tipos del CR5 que nos tendieron la trampa estén satisfechos. En el peor de los casos, mandarán un asesino a matarnos. そいつは無理だろう。今のこの無所はよ、ざっと見… Dudo que puedan hacerlo. Actualmente en esta prisión hay… Iván deja el pan que tenía en sus manos sobre su bandeja y agarra una hermosa y brillante manzana que todavía quedaba en su bandeja para luego decir eso. Darle una mordida a la manzana y reírse. ここにもギャング野郎の囚人はそこそこいるが、どう見たってうちんとこのマフィア系の野郎どもの方が多いじゃねえか。 Muchos prisioneros bastardos más o menos pasables. Sin importar cómo lo veas, en este lugar hay muchos tipos que pertenecen a la mafia. 俺らはこうやって周りに見張りをつけられるんだ。こいつを弾くのはちょっとご苦労さんだぜ。 Al mirar alrededor podemos darnos cuenta que estamos siendo constantemente observados. ¿No creen que sería un poco difícil que el asesino hiciera eso? Ey, ¿acaso olvidaste que tenemos que estar yendo al baño? Oye, sí, dudo que en el baño tengan cámaras a menos que los guardias sean gays y pervertidos. Como nuestra querida putidiva comprenderá. Aún así, no estoy dispuesto a refutar lo que dice.
así que solo me lo guardo en mi corazón. Aunque también hay rumores de que el gran jefe de Chicago está dentro de esta prisión también. Iván está actuando muy relajado, pero aún así, creo que Bernardo se está preocupando demasiado. Ante lo que decíamos Iván y yo, Bernardo nos dice en voz baja. Naifu ya combo ya no que ore tachi wa shinu zo. Koko ni kurai konde ru aida ni tekitou na yozai o okkabuserareru. Incluso si no somos atacados por un cuchillo o un palo, terminaremos muriendo. Mientras estemos aquí, seguramente terminaremos siendo acusados por no cumplir con las reglas de aquí. Matomo ni saiban mo ukerarenai uchi ni keiki o tsumiagerarete, issho keimusho kara derarenaku naru kamo. Antes de que podamos cumplir con la sentencia estipulada por el jurado, probablemente pasaremos lo que nos queda de vida en esta prisión. Sorry. Ore tachi no keikaku shite ita nagare to kono genjou wa shoushou kodonaru. Sore mo atte kochira mo konran shite iru nda. Además, nuestra situación actual está siendo un poco diferente a nuestro plan estipulado. Por eso estoy un poco confundido también. ¿Soria dou iu koto? ¿Qué quieres decir con eso? Onrai wa Jan no iru koko, Madison Keimusho ni mazu Julio o isou saseru. Kare no bengoshi dan ga kouso de chien o hakatte iru aida ni. Originalmente, ya que Jan ya estaba aquí, solo faltaba hacer que trasladaran a Julio a la prisión de Madison, mientras la orden de abogados intentaban retrasar la apelación. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Finalmente mencionaron a Julio. Cierto, Julio nos hace falta. ¿Dónde está mi Julio, carajos? Extraña Julio. Parece que Julio todavía no lo han trasladado a esta prisión. A ver si no se tarda mucho en aparecer. ¿Quién sabe? A mí que se me hace que se va a tardar un poco en aparecer. Pero bueno, la espera valdrá la pena. Y pues me voy retirando, cachorritas. Espero que estén disfrutando de este juego tanto como yo lo estoy haciendo. Así que me voy despidiendo de una vez. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!